En otros temas, el Senado insiste en la necesidad de reformar el sistema pensional, eso sí, sin aumentar la edad de pensión ni las semanas de cotización. Para ello, aseguran algunos, es necesario reestructurar los fondos pensionales y también formalizar el empleo. Cada 4 años, el tema de campaña presidencial, entre otros, es la reforma pensional. ¿Qué hacer? ¿Es necesaria una reforma? Para senadores expertos en el tema, es una bomba de tiempo antipopular, pero que si no se trata, va a estallar. Pensiones exorbitantemente altas y millones de colombianos que no tienen acceso a una pensión. Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres campesinas. Sí hay que hacer una reforma pensional. Y hay que hacerla de inmediato. Y se debe iniciar por ponerle gravámenes a las altas pensiones de excongresistas, exministros, exgenerales, exmagistrados, que se llevan una proporción muy importante de pensión con muy pocos aportes durante toda su vida laboral. Otros aseguran que son los fondos de pensiones los que se tienen que cambiar. Los dineros de los trabajadores para pensiones y de los pensionados tiene que rentar mucho mejor para que esos dineros crezcan y podamos tener una mayor cobertura en el sistema pensional colombiano. Es paja que el problema sea la edad, eso no es cierto. Ya el propio gobierno ha tenido que salir a reconocerlo. Porque no es cierto. Entonces aquí se la pasan inventándose falsas causas de los problemas para ocultar las verdaderas causas y no tomar las modificaciones que hay que terminar. Necesitamos crear más riqueza, más desarrollo industrial, más desarrollo agropecuario y mejores empleos. Reforma o no, el tema pensional es un tema que el próximo gobierno tendrá que abordar, pues solo en pensiones se deben destinar 900 billones de pesos, es decir, el Producto Interno Bruto del país.